El periodista Loret de Mola volvió a cuestionar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a que, según su visión, el tabasqueño no entiende absolutamente nada del tema económico del país. En su columna escrita para su portal de noticias, Loret de Mola indicó que la incapacidad de López Obrador para entender economía es la misma por la que se le cuestionaba a Enrique Peña Nieto sobre el tema de corrupción. Se hizo famosa la frase del semanario The Economist para describir la incapacidad del presidente Enrique Peña Nieto para comprender por qué la sociedad repudiaba las prácticas de corrupción, no entiende que no entiende. Me pregunto si podrá aplicarse la misma al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando se trata de temas económicos. Mi columna de hoy @López Obrador_, no entiende que no entiende, https://t.co/i7kitug12, Carlos Loret de Mola, @CarlosLoret, November 26, 2018. Nueva crisis. Cuestionó la promesa de López Obrador de hacer crecer a México en un 4%. Lamentablemente, no está haciendo nada por lograrlo, pues únicamente se ha dedicado, según su perspectiva, a ahuyentar a la inversión internacional. Su diagnóstico es impecable, un modelo agotado, un país zanjado por la desigualdad, la mitad de la ciudadanía en pobreza, un grupúsculo de ricos cada vez más ricos. El remedio que propone es, por ahora, un balazo en el pie, ojalá no se convierta en un tiro en el tórax. Las malas señales recientes han diluido a las buenas que había emitido de inicio, la ratificación al TLC, y la nominación de Jonathan Gis al Banco de México. Finalmente, Loret de Mola sentenció que López Obrador puede llevar a México a una crisis, la cual solo afectaría a las personas que él quiere favorecer, ya que son muchas veces las que menos tienen para subsistir a un golpe económico sumamente fuerte. Esto no es una crisis, pero puede volverse. Estos castigos pueden empeorar cuando ya sea presidente en funciones. Más intereses, más inflación, menos inversión pueden golpear más a los que López Obrador quiere favorecer. Porque los ricos siempre van a encontrar la salida, pero los pobres podrían serlo cada vez más con menos oportunidades de empleo y salarios que no rindan foto. Especial con información de Loret de Mola y Aneta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.